Psicólogo Luis Barrera explica la importancia de que los seres humanos hablemos de nuestras pérdidas o duelos sin resolver. Brinda recomendaciones de cómo hacerlo. El tema está en que la muerte de alguien cercano a nosotros, familiar o figuras importantes para nosotros, para el ser humano en general, significa una de las experiencias, o se considera la experiencia más estresante de la vida. Entonces, a partir de la pérdida de esta figura importante en nuestra vida, los seres humanos reaccionamos con algo que se llama reacción de duelo normal. Entonces, en la reacción de duelo, a veces puede pasar que las personas se pueden culpar a sí mismas de lo ocurrido, ¿no? Del suceso. Entonces, ya de por sí esta experiencia traumática de perder a alguien es difícil, y todavía a veces algunas personas pues se autoculpan, ¿no? Y en ese sentido pues es como dañarse dos veces, ¿no? ¿De acuerdo? Y como que no es justo para la persona que perdió a este familiar, por las razones que sean, a sentirse culpable de ese hecho, ¿no? Y esto varía según las edades, la experiencia de las personas, pero algo que sí es cierto es que genera un malestar emocional. Entonces, este malestar emocional, esta tristeza, esta rabia, hace que la persona vaya buscando una salida, ¿no? ¿Eso qué significa? Eso significa que la persona va a encontrar nueva forma de relacionarse con la realidad sin el familiar que es importante para nosotros. Esto no quiere decir que lo olvidamos, no, no es eso. Esto quiere decir que yo, como individuo, recuerdo a la persona querida, tengo recuerdos bonitos de esa persona querida, pero también soy capaz de continuar, ¿no? Adoptar nuevas formas de vida que me permitan seguir adelante. Y en ese sentido, pues, hay procesos normales del duelo, ¿no? Entonces, incluso puede a veces ocurrir que las personas escuchan las voces de estas personas. En algunos casos pueden hasta verlo, ¿no? O cuando llegan al cuarto, a la casa, se imaginan que están allí o que van a regresar en algún momento y estas cosas. Pero estos son procesos normales, eso no es nada patológico, ¿no? Entonces creo que lo que debemos de hacer es como, si teníamos algo pendiente que decirle a esta persona, buena o tal vez no buena, pues podemos escribir una carta, ¿no? Mira, ya Jaciela, pues sí, y las personas escriben, ¿no? ¿Sí? Incluso posteriormente pueden romperla, ¿sí? Pero lo importante es como en este proceso abordar esto y establecer una mejor relación con la persona perdida, ¿no? ¿Sí? Entonces eso hace que nosotros podamos avanzar en nuestras vidas, ¿no? Algo también importante cuando estamos así, con esa tristeza, con ese duelo, entender que es normal, entender que puedo llorar, pero también es importante que intente llevar mi vida cotidiana en lo posible, ¿no? Sí. Ir recuperando cosas, recordar a la persona de manera bonita, las cosas bonitas que vivimos con estas personas. Y a partir de ahí entonces volver a funcionar nuevamente como lo hacíamos antes. Reitero, el tema no es olvidar, el tema es avanzar, crecer y funcionar en el entorno aún con la ausencia de esta persona querida, ¿no?